será que será que ando subindo Chico Buarque. Valença. É o Valença. Qué gran novelista este, ¿no? Sí, un par de muy buenas novelas, ¿eh? Sí, el hermano alemán. Budapest, ¿cómo se llama? Budapest, hay otro que es Leche Derramada. Leche Derramada, muy bien, Carlos. Ah, tío. Tuvimos hace algunos años, largos años, ya un buen mano a mano con Chico Buarque ahí. Pero en Río de Janeiro se quedó un ratito más Tiquitiqui Toledo, ¿ah? Charter, ¿no? Nuestro enviado especial se viene ahora en las próximas horas. Ya está preparando eso. Testigo directo en Sao Joan Nuario de ese triunfo de la Universidad de Chile en la Copa Libertadores fue nuestro Raúl Toledo. ¿Qué tal, Tiquitiqui? ¿Cómo va todo por allá? Hola, hola, los tenores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Nosotros aún acá en Río de Janeiro, continúa la humedad acá en Parra de Tijuca. Ya en las próximas horas nos embarcamos rumbo a Chile. Al menos ya va en vuelo el conjunto universitario de Ángel Guillermo Hoyos, que ayer consolidó una victoria maciza frente al conjunto del Vasco da Gama por la cuenta mínima con el tanto de Ángelo Araos, quien por segunda fecha consecutiva marca tantos con la casaquilla del conjunto laico. Por lo menos todos celebraron con mucha mesura, con mucha calma, pero quedaron contentos porque eso es lo que quería la Universidad de Chile, arrancar esta aventura de la Copa Libertadores con el pie derecho. Pero también tienen la mente y miran de reojo este desafío frente al Everton de Viña del Mar, que se va a disputar el próximo sábado en el estadio Sausalito, así que por lo menos ya dieron un paso, y un paso importantísimo en esta copa. Y estas son las palabras de Ángel Guillermo Hoyos, que aprovechó de celebrar junto al cuerpo técnico, junto a los jugadores, pero que también les pide mesura a todos, porque este camino recién está comenzando, quedan 15 puntos aún en disputa, y es por ello que el líder del conjunto universitario llama a la calma, a la mesura y a la tranquilidad, pensando en este buen inicio de la Copa Libertadores. Escuchemos la primera reflexión de Ángel Guillermo Hoyos. Hoy nos vamos contentos, pero esto recién comienza. Le decía a un ayudante de Vasco que quedan todavía 15 puntos y queda mucho camino por recorrer. Esto recién comienza y que no hay que desanimarse, hay que seguir. Entonces, nosotros también estamos animados, pero tenemos que seguir. Siempre con los pies en la tierra, tratando de que en estos momentos, que es un momento correcto, saber que tenemos muchas cosas por delante. Así que esperaremos partido a partido, como lo hemos hecho siempre. La primera del entrenador de la Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos. Increíble, es así el fútbol, ¿no? Cambian de un momento a otro. A comienzo de año, recuerdo, se cuestionaba mucho la labor del argentino y en el plantel se hablaba de falta de actitud. Esto último, el mostrar precisamente lo que ya destacaban nuestros tenores, Raúl, el mostrar carácter es una de las cosas que más se repitió ayer en el postpartido, ¿no es así, Tiquitiqui? Efectivamente, Carlos, tenores, porque la Universidad de Chile, si algo ha mostrado en los últimos partidos, es eso, el compromiso, ha mostrado temple, ha mostrado garra, mucha concentración y también carácter, que es una palabra que al principio de esta temporada, recordemos las declaraciones, por ejemplo, de Mauricio Pinilla, era una situación que no había aparecido en ese partido, y desde ahí, en más, la Universidad de Chile solo sabe de victorias. También rescatan, por ejemplo, los 360 minutos invictos de Johnny Herrera, 13 partidos en el torneo nacional y ayer en la Copa Libertadores, donde tuvo un par de atrapadas sólidas para cuidar su portería con este funcionamiento de la línea de tres, que ha dado resultados con el debut también ayer de Rafael Baix. Pero la palabra del carácter, la palabra temple, es algo que caló hondo en el camarín universitario, y sabe que para jugar la Copa Libertadores necesitan eso, carácter, que por lo menos fue demostrado ayer frente a los 20.000 torcedores en el estadio Sao Januario. Estas son las palabras de Mauricio Pinilla, que debutó en la Copa Libertadores, que retornaba a este estadio después de una década de no jugar acá en el fútbol brasileño, pero sabe que ese carácter los puede llevar bien lejos en esta Copa Libertadores. Escuchemos la palabra del bombardero azul acá en ADN. Sí, eso nos pone muy contentos, porque la verdad que empezamos a trabajar en la pretemporada con fundamentos bien claros y tratamos de aplicarlo desde el principio. Con Unión no fue mal, porque creo que no por un tema futbolístico, sino con un tema de carácter, creo que lo comenté. Solucionamos ese problema y empezaron los resultados positivos. Yo lo dije, los jugadores que tenemos afuera, cuando ingresan, lo hacen bien, tan bien y, o mejor a veces que los compañeros que vienen jugando, así que eso es importante. Están todos alerta a la posibilidad de poder jugar, y para nosotros es fundamental eso. El técnico ha tenido una gran gestión De lo que ha sido el grupo, sobre todo porque somos 30, 32 jugadores, y como te decía, el trabajo que ha realizado desde la pretemporada hasta el día de hoy
ha sido muy intenso, ha sido muy arduo y vamos por un buen camino, así que nos pone muy contentos este primer pasito que dimos. El técnico ha tenido una gran gestión, ya comentarán nuestros tenores esa frase de Pinilla, porque se abrió el marcador en Turquía, Liga de Campeones de Europa. Chilenos titulares, abre la cuenta en el Beşiktaş Park. A esta hora, minuto 16, gol de Thiago Alcántara. Beşiktaş 0, Bayern Múnich 1 en el partido, 6 en el global. Le gustó la alarma de gol a Juan Cristóbal. Sergio, escuchábamos. Sí, escuchábamos a Hoyos primero, luego a Mauricio Pinilla. Alguna cosita también para irlo comentando, ¿no? Sí, importante. Bueno, recalcan mucho el tema del carácter. Uh-huh. Y yo creo que carácter, personalidad, actitud, compromiso, son todos argumentos que cuando un equipo afronta un torneo internacional como es la Copa Libertadores son muy importantes para avanzar. Uh-huh. A eso se le agrega un buen grupo de jugadores. Y si el entrenador también acierta en la planificación de un partido como sucedió ayer, porque ayer estuvo muy 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 bien planificado, estaba claro, uno veía el partido, vos veías las parejitas, Araos estaba siempre encima de Sábato, David estaba muy cerca a Pizarro de Wellington, uh-huh. y Seymour se ocupaba ahí de Vander, y en ese sentido lo maniató en el medio. Después Pikachu, que es el goleador inclusive de Vasco da Gama, fue superado en el duelo ese por las bandas por Boseyur, y por el otro lado Matías Rodríguez no tuvo grandes problemas para anular a Rildo, y a partir de ahí lógicamente la tarea se le simplificó a los tres centrales, que siempre estaban bien bien resguardados y contaron también con un delantero, Riascos. Se dedicó más a pegar que a jugar. Ah, una cosa impresionante. Qué buen pesado, ¿eh? Sí, nunca vi una cosa impresionante. Además, yo creo que también Vasco, y bueno, está la gran virtud de la U. Vasco en algún momento, como no encontraba los caminos futbolísticamente, lo quiso pasar por encima, claro, la U. De prepotente, ir a pelearle. Y la U en ese aspecto también lo manejó muy bien y metió, corrió, luchó cada pelota, la disputó y ganó casi toda la pelota. Sergio, y con lo que viste, ya voy con Luca, ya voy con Guarelo, volvemos con Tiquitiqui, pero con lo que viste ayer de la Universidad de Chile, el nivel del equipo brasileño, hablo de Vasco da Gama, y lo que vimos la vez pasada entre Racing y Cruzeiro, ¿cómo está la cosa? ¿Qué te pareció el nivel de este equipo brasileño, Vasco da Gama? Es que lo que pasa es que, claro, ponerse a analizar un poco a Vasco ahora sería como minimizar lo que hizo la U. Y la gente que a lo mejor está escuchando, claro, siempre le encuentra en la quinta pata. Pero, no, pero nadie lo va a entender. Ir a jugar a Brasil, pero siempre en bravo, en varios diarios ya salió. Y si bien Vasco no exhibió atributos futbolísticos, uh-huh. yo creo que también fue porque por la virtud de la U, de la planificación del entrenador y la aplicación de los jugadores. Y doy un ejemplo en relación a eso. Sabemos la capacidad física de Felipe Seymour, la sabemos y la conocemos. Sí. A mí me sorprende, desde que está en Antofagasta, y lo he remarcado, la capacidad también física en cuanto a movilidad, a despliegue del chico Araos. Y salieron los dos acalambrados. Lo que significa que el desgaste, el despliegue que tuvo la U fue incesante. Fue impresionante lo que hicieron los jugadores. Lo que corrió David Pizarro. Ellos cambiaron el chip y ¿sí? se pusieron el chip, pusieron el modo Copa Libertadores. Porque yo te apuesto que Felipe Seymour jamás en un campeonato en Chile, en un partido en Chile, salió acalambrado. Te lo puedo hacer, estoy casi seguro. Yo creo que entonces, en Unión sí. Eso es muy importante. Muy importante todo lo que hicieron y lo que realizaron. Y todo lo, aparte de que jugó cuando hubo que jugar, y luchó cuando hubo que luchar, y corrió cuando hubo que correr. Es que él jugó muy poco en Vasco da Gama. Y ahí llega la Unión, y ahí yo lo vi salir un par de veces acalambrado. Fue un jugador importante en el esquema de Martín Palermo. El jovencito de la película fue Araos, Tiquitiqui. ¿Qué nos puedes contar de la labor del antofagastino en la U? Sí, Carlos, y tenores, porque si podemos definir a Ángelo Araos en un par de palabras, es un cabro súper humilde, es un tipo súper callado, es muy piolita, como también se le dice, y los jugadores de la Universidad de Chile, los mayores, lo tienen claro en el reducto de juego Sagrande, y por lo menos ayer en el Sao Januario frente a los 20.000 torcedores quedó demostrado que es un jugador que tiene muchísimo temple y de que va a ir despegando de a poco con la camiseta de la Universidad de Chile. No le ha tocado ser titular porque Ángel Guillermo Hoyos lo quiere llevar en un proceso, lo va llevando de a poco, por lo menos le ha dado resultado y sabía que en algún momento tenía que explotar toda esta adaptación del jugador formado en Deportes
Antofagasta. También te puedo contar algunas cositas sobre Ángelo Araos. Por lo menos, mira, cuando termina los entrenamientos, alguna vez lo vimos que estaba siempre fuera del CDA, es muy piola, es muy callado. La gente lo veía y algunos no lo reconocían, y siempre se subía autos distintos. Después empezamos a averiguar, claro, imagínate que el muchacho todavía no tiene auto acá en Santiago, no tiene auto allá en Santiago, y es por ello que lo van a buscar en Uber, ¿sí? Lo van a buscar en Uber, ahí como cualquier mortal, cualquier peatón, lo van a buscar ahí Ángelo Araos después de cada práctica acá en la concentración de la Universidad de Chile en Río de Janeiro. Por lo menos siempre compartió y muchísimo con Nicolás Guerra, siempre lo vimos sonriendo. Es un tipo que es calladito, pero que en la cancha busca demostrar todas sus condiciones. Y además, nosotros a modo de tiki dato lo lanzábamos ayer, que Reinaldo Rueda le está realizando un seguimiento exhaustivo al formado en Deportes Antofagasta, pero hay varios que buscan enrielar a Ángelo Araos. Por lo menos le van enseñando algunas cositas, que es jugar con la camiseta de la Universidad de Chile, y estas son las palabras de Mauricio Pinilla. A mí me pone muy contento porque fui uno de los que desde que llegó, primero en putearlo casi todos los entrenamientos, para motivarlo, para ayudarlo. Todavía estoy siempre encima de él, quizás hasta lo molesta un poco, pero siempre en beneficio de su crecimiento y de su adaptación a lo que él plantea. Sabemos el jugador que es, y no, para nosotros era un pecado tenerlo afuera sin que fuera un actor principal, y creo que hoy lo demostró. Estoy muy contento por Ángelo. Ha sido un muchacho que llegó con mucha humildad, muy muy humilde, y con unas condiciones fantásticas, así que hemos hecho un trabajo, creo que desde el técnico hasta la institución y los mismos compañeros, muy importante para ayudar a Ángelo a que se incorporara lo más rápido posible, y hoy quedó demostrado que Ángelo es un jugador así. Los cambios entraron cuando faltaban 10 minutos para el final del partido. Aguantó y había que aguantar. Había que aguantar el equipo. Sí. Una exigencia física muy por sobre lo que ocurre en el campeonato chileno. El despliegue físico de la U está por sobre. Eso es lo que quería yo ejemplificar un poco cuando decía el tema de Seymour y Arao de lo que corrieron, porque creo que Acarrao se necesita para eso. Y otro a mí que me asombró muchísimo porque se puso el overall fue Pizarro. Uh-huh. O sea, David, acá en los partidos que había jugado, él casi no había tenido que marcar. O sea, sí, con la pelota es un jugador importante en la distribución, pero casi no había. Ayer se puso el overall y tuvo que marcar. Y corrió, y además corrió muchísimo. Lo que pasa es que él ha ¿tiene hablado? 38 años. Sí, él ha hablado y ha pedido mucho de que hay que ponerse la camiseta de la U y jugar de igual a igual. Entonces, lo tiene que demostrar en la cancha. La actitud, está clamando actitud. Y el tema de Seymour y de Darao, yo creo que el tema del acalambramiento tiene que ver con que no venían jugando. O sea, uh-huh, aparte del esfuerzo físico tremendo que hicieron, no vienen jugando. Entonces, pero bueno, yo vuelvo a decir, el planteamiento me encantó, presionaron muy bien de no atrás. No se metió atrás la U, que eso no, fue muy salía, importante. Salía siempre un hombre a tomar al jugador brasileño, no se pudieron armar nunca, así que a mí me deja muy contento y yo le tengo fe a este equipo de la U. Ahí dice un hincha en el muro de que pueden decir que Pizarro jugó un buen partido, si se mandó esta cagada, una pelota que perdió, que quedó con riesgo. Yeah. Y que la saca Johnny Herrero. El cabezazo estaba diciendo. Es que se equivocó en dos. Bueno, Pizarro pierde pelota, sí. Por eso tiene el dispositivo defensivo, tiene que siempre actuar en esa posibilidad, porque también la arriesga mucho. Claro. Él, como hace circular el equipo, es el que tiene más contacto con la pelota con riesgo, una pelota jugada con intención, ¿no? Sí. No un pase a 2 metros, una entrega a domicilio. Entonces alguna va a perder, porque tampoco es el Pizarro de los que tenía 30 años, los 28 años. Siempre hay un margen de pérdida de efectividad. Ojo que él en el Manchester City perdió el puesto para siempre por una pelota que perdió y Mancini no lo puso nunca más. Y me parece que también quedó muy en la mira de Sampaoli, una pelota pierde contra Bolivia acá y que significa el descuento de los bolivianos. ¿Le pasa eso a Pizarro? Sí, es casi inevitable, porque arriesga siempre y siempre quiere jugar. Es un tipo que siempre quiere jugar para adelante. Lo que pasa es que ese tema, mira, Juan Cristóbal, es muy importante también que se trabaje. Claro. Te voy a decir, y sobre todo en especial, ahí en esa sociedad que tiene que tener con Felipe Seymour ayer, y seguramente va a ser con Reyes en otros partidos, que si David está con la pelota, tiene que haber un respaldo detrás de él. Exactamente. Porque David, por lo mismo que vos decís, él tiene que arriesgar porque tiene que generar.
para generar no puede dar un pase y descarga, costado, un y paso descarga el atrás. Equipo para jugar. Entonces, para adelante el equipo sale, claro, si él arriesga ese pase tiene que haber alguien por detrás, porque al arriesgar ese pase pueden cortar ese pase y puede venir el contraataque, y ahí tiene que estar un volante detrás de la línea de, en este caso, de David Pizarro. Ese es un tema también para conversar y para corregirlo. Pero en relación a lo que decía ahí el hincha o el auditor, claro, es que uno no juzga a los jugadores ni los rendimientos por un error. Uno lo juzga por el rendimiento global de un partido de 90 minutos. En ese sentido, sí, casi en el segundo tiempo, que fue un tiro libre, David se equivoca, le deja la pelota a un jugador de Vasco, viene rápidamente un contraataque, que es muy rápido y muy veloz, con mucha precisión, termina cabeceando Riasco y Johnny Herrera ataja de buena manera, de buena forma. Pero bueno, es un error en todo el partido, pero no por eso quiere decir que Pizarro no haya tenido un gran rendimiento en 100 pelotas más que tocó. Varios de los que ayer jugaron en este equipo de la Universidad de Chile tenían además Tigre Cruz la experiencia de defender a equipos brasileños. 7 futbolistas entraron a la cancha de la Universidad de Chile en su formación titular habiendo vestido camisetas de la Liga Brasileña de Fútbol. Johnny Herrera, Cristian Vilches, Matías Rodríguez, Jean Bosellur, Vaz, Rafael Vaz, Pinilla, Vaz, como dice el Tigre. Sí, el Tigre le pone color. Yo creo que le puso como para marcar una diferencia. Lo que pasa es que cuando Tiki esté en Río de Janeiro va a decirle Vaz. Acá en Santiago o en nuestro país le va a decir Vaz. No, y después parece. Y en persona dice Vaz. Te lo voy a decir. Oye, Vaz. Bueno, ya, preparando las maletas, mi querido Tiki Tiki. El plantel de la U ya en camino para el regreso a Santiago, ¿no? Sí, Carlos Costas y tenores, porque ya en las próximas horitas nos vamos rumbo a Santiago, en la Universidad de Chile, que va a llegar a eso de las 4:30, 5 de la tarde. Ellos embarcaron en un vuelo privado desde el Aeropuerto Internacional Galeão, acá en Río de Janeiro, así que nos despedimos, muchísimo calor, vamos cargaditos de regalos también ahí para los tenores, sobre todo para Luca Tudor ahí. Aquí algunas carotas preguntaron también por el blondo tenor, acá en el lugar de concentración del Winchor Marapendi. Así que ya nos embarcamos en rumbo a Chile y en las próximas horas estaremos allá otra vez en los estudios de ADN. Les mando un fuerte abrazo. Conócela, gracias Tiki Tiki, buen regreso a Santiago. Saludos también retribuye el tenor goleador para esas garotas con las cuales usted se encontró en las calles de Río de Janeiro. ¿Qué pasa en Turquía, Tigre Cruz, en Liga de Campeones? Lo atiende el autor del único gol del partido, a Thiago Alcántara, en 32 minutos de compromiso. Gary Medel es titular jugando como central, su último partido de Liga de Campeones, porque con esto están siendo eliminados. 1-0 el Bayern, 6-0 en el global. También es titular el hincha más reconocido en el mundo del Rodelindo Román. Conoce la nueva Yacht 6 Diesel, potencia, fuerza y versatilidad. Una de las pick-up de mayor tamaño en su categoría y con una de las mayores capacidades de carga. Descubre esta camioneta en jackautos.cl o en la red Derco Center. Jack respalda y garantiza Derco. ¿Cuándo vuelve la U a jugar por Copa Libertadores? La primera semana de abril será el día 3, cuando reciba en el Estadio Nacional a Racing de Avellaneda. Uy, 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 partidazo. Ya van a estar agotadas esas entradas para el partido de la U con Racing en el Estadio Nacional. Hay que ganar, ¿ah? Barter es la única y más sencilla modalidad para realizar una campaña publicitaria, digital o cualquier cosa que encierre el concepto publicidad para un producto o servicio a través del intercambio. Es muy simple. Barter cambia tus productos en stock o sobre stock por los mejores medios publicitarios para tu empresa. Conoce más en barter.cl o llama al 22-750-5000. Ahí es donde viene la joyita, ¿no? Lautaro Martínez. ¿Le gusta ese jugador, Sergio Vargas? Lautaro Martínez, ¿ah? O sea, está pasando un extraordinario momento. Fue citado ahora por Sampaoli. Sampaoli estaba en la duda, sí, de llevarlo a Dybala o llevar a Lautaro Martínez. Por el momento que está pasando, se lo lleva a Lautaro Martínez, que está en un momento dulcísimo. Yo quiero un jugador un cuarto de lo que Lautaro Martínez, ¿sí?, va a tener en la selección. Ya. No, y Guarelo dijo una cosa. ¿Qué pasa con Guarelo ahora? Dijo, hay que ganar en Chile. Obvio, no te pongas como el resto de la gente que se pone a decir. Qué vigilante. Bueno, hay que ganar en Chile. Pero lógico, mis amigos, obvio, hombre, hincha, es obvio. Mis amigos hinchas de Universidad de Chile me dicen. Pero esto hay que ratificarlo, Lucas. Esto es pero es obvio. Bueno, el análisis también incluye el futuro, Lucas. Bueno. Ok. No, yo soy aquí la máquina evidente. Bueno.